Bueno, chéquense que vamos a hacer una prueba aquí con el amplificador usando un solo canal y los dos altavoces de 18. Vamos a chequear a ver. No se siente caliente. Y mira, estoy usando el mismo canal para los 2.18. Déjame buscar a ver otra canción, a ver qué tal va. Y continuamos. Suena bastante bien a 4 ohmios, pero a 8 no. A 8 ohmios este amplificador como que no levanta mucho, pero cuando lo bajamos a 4 ohmios se escucha más duro todavía. Como pueden ver, vibra toda la cerca. Así que déjame conectar los medios a ver por un canal y no subirle tanto, porque no quiero que también venga ahora la policía o cualquier jodienda de esas. Así que continuamos. De verdad, se oye bastante, y nuestra bala, increíble, increíble como suena, no me lo creo, tío, que suene tan duro. Está bastante bien para su precio. Que lance 200 o 150 por cada canal, bastante bien. Pero sí suena bastante, bastante, bastante duro. Thank you.
calienta. No sé. No sé si se calienta, pero... sí, se calienta regular. Pero bueno, de verdad, mi opinión, lo he escuchado y sé cómo se siente. Y se escucha bastante bien para tener un precio de $100. Venga, que por $100 te encuentras algo usado por ahí, pero bueno, nuevo. Y no es tan potente, pero sí se escucha. Y todos estos parlantes se oyen bastante duro. Y la verdad, mira, el piso aquí donde estoy, aquí vibra todo el piso. Si tuviera lo que es el crossover por aquí, que tiene las perillas esas para darle volumen al amplificador para que le entre más ganancia, sonaría mucho mejor. ¿Qué pasa? Que ahí lo estamos castigando mucho con esto, porque como esto no alcanza, no, el teléfono no le está metiendo bastante audio, y entonces para que le llegue al amplificador tengo que darle un tin de ganancia. Está alumbrando sin rojo, pero no pasa nada, está pasando sonido claro. Lo que pasa es que aquí tiene como un indicador para que no se sature, pero si llega a ser en otra de buena marca, ya ahí se hubiera visto la saturación saliendo, y aquí no está saliendo saturación. Mientras que aquí no diga que esté este bombillito alumbrando, no hay pedo. En esta, no es en otra. Pero, la verdad, sí, funciona bastante bien. Impresionado. DJ Frequence Mix. Oye, de verdad se suena bastante bien. Ya esta es la última prueba que voy a hacer, porque creo que esto sí le debe molestar a los vecinos, porque se escucha duro. Bastante bulloso. Bueno, y aquí voy a dejar esta prueba. Espero que se haya escuchado bastante bien, así que nada. Bastante bueno, pasé económico. Quedaron hasta la parte final del video algunos nuevos que ya han buscado este amplificador.
No le podemos pedir mucho porque si se fijan solamente tiene 4 transistores de salida y la otra parte está vacía. Así que demasiado mueve 2 de 18 y 2 de 15. Bueno, y estamos aquí en la parte final. Quiero mandar saludos a todas esas personas que han comentado en el último video del unboxing del amplificador. Y vamos a acercar por acá para que puedan verse. Les mando un saludo a todas las personas que están aquí en esta parte de los comentarios. Y a ti, amigo, te agradezco mucho por mencionar mi canal en tu video. De verdad, muchas gracias. Vamos a dar me gusta. Y muchas gracias también a Trap y también a, bueno, a muchas personas que han comentado por acá. Este tengo que atenderlo al rato, así que también te mando un saludo. Este compañero también por acá le mando un saludo, ha comentado miles de veces en mis videos de rugby, aunque hable inglés, pero bueno, aunque sea, algo debe aprender. Así que un saludo para Alexander. Y bueno, al final no sé si me ponga siempre un saludo para todas las personas que comentaron en el último video. Así que nos vemos en otro video, chicos.